Señor secretario, muchas gracias por sus palabras. Secretario, canciller, compañeros y compañeras, queridos periodistas y audiencia en general, vamos a presentar, para dar contexto, el informe técnico que presentamos ayer y voy a comentar algunos detalles específicos. Este es el corte de ayer por la tarde. Tenemos en el panorama internacional lo que ha venido ocurriendo es que la región de América progresivamente tiene la mayor proporción de casos acumulados comparado con Europa, que ya empieza a tener una reducción de la carga diaria de enfermedad. Tenemos prácticamente 3 millones de personas que han tenido enfermedad por COVID, 2,878,000, y la letalidad se ha mantenido relativamente estable en las últimas 3 días con 6.9%, pero además tenemos que la proporción de personas que tienen enfermedad en los últimos 14 días se ha reducido también importantemente. Y recordarles que esto es importante porque la carga de enfermedad, el motor de la epidemia, son los casos de los últimos 14 días, son las personas que son contagiantes. Desde luego se han descrito personas que permanecen por más tiempo contagiantes, pero son las menos, la gran mayoría son en los 14 días. En cambio, la carga de histórica o acumulada de personas que han tenido enfermedad, la suma de casos, se vuelve una buena noticia si partimos del supuesto de que se está desarrollando inmunidad. Y también hemos dejado en claro que estamos al tanto de la evidencia científica nacional y mundial, en el sentido de que no existe todavía una demostración directa de que este virus cause inmunidad, pero por analogía con lo que ocurre con otros coronavirus y otros virus respiratorios, asumimos que va a crear inmunidad. Y es todavía un motivo de investigación científica el conocer el momento después de la infección en que empiezan a aumentar las concentraciones de anticuerpos contra el coronavirus en la sangre de las personas que se infectan y enferman, y también si estos anticuerpos son de carácter neutralizante. Esto lo que quiere decir es que los anticuerpos puedan inhibir, detener la replicación del virus, o simplemente es una reacción más genérica. La siguiente. En el panorama nacional tenemos en forma acumulativa 15,529 personas que desde el 28 de febrero, fecha del primer caso detectado en México, han tenido enfermedad por coronavirus y han sido confirmadas, pero en los últimos 14 días 5,009 personas han presentado nuevas enfermedad. Entonces, estos 5,009 son los que son de interés particular, porque es la epidemia activa. Desafortunadamente, 1,434 personas han perdido la vida por haber padecido la forma grave de COVID, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, y más de 70,000 personas han sido detectadas en su momento como casos sospechosos, estudiadas con las pruebas de laboratorio, y se ha verificado que de esas 71,000 o más de 71,000 son las 15,000 las que han tenido la enfermedad. La siguiente. En estos dos primeros mapa y gráfica es la carga acumulada. Es de interés porque relata la historia de cómo va ocurriendo la epidemia en México, pero insisto, contar los casos acumulados tiene poco sentido de información en términos de lo que está ocurriendo respecto al riesgo que tenemos de tener la enfermedad, porque la gran mayoría son personas que ya se recuperaron y algunas pocas, desafortunadamente, que perdieron la vida. La siguiente, se ve la misma información que en el mapa, y es cómo se ha ido presentando en forma acumulativa la enfermedad por entidad federativa, con la Ciudad de México la que ha tenido la mayor cantidad de casos. Por razones obvias es la zona más poblada, pero también al ser la zona más poblada es la que tiene la mayor eficiencia de transmisión y de contagios. La siguiente muestra, en cambio, los 5,009 personas que en los últimos 14 días han tenido la enfermedad, y esto permite distinguir con mayor claridad cuál es la dinámica de transmisión que existe en las distintas entidades federativas. Vemos que hay 5 zonas del país que son de mayor interés respecto a
la intensidad de transmisión. La zona metropolitana del Valle de México, que es la Ciudad de México y los municipios conurbados en el Estado de México, la zona de Baja California, particularmente las dos ciudades principales del norte, Mexicali y Tijuana, también en la zona de Cancún, el municipio de Benito Juárez, aunque ahí aparece pintado de amarillo todo Quintana Roo, en realidad la transmisión es en este municipio de Benito Juárez. En el caso de Tabasco, tenemos varios municipios de distinto tamaño que tienen también propagación dispersa. La siguiente se muestra en forma gráfica, Ciudad de México, Estado de México, Tabasco y Sinaloa, los estados que tienen mayor transmisión. En el caso de Sinaloa es particularmente Culiacán. La siguiente se ve cuando queremos comparar entre poblaciones de distinto tamaño, que es la forma más adecuada de hacerlo, para considerar que no se pueden comparar poblaciones grandes con poblaciones pequeñas en el número de casos, porque obviamente va a haber más casos, más personas enfermas donde hay mayor población. Se usa la tasa de incidencia, esta es una medida de uso muy común en epidemiología que permite comparar a poblaciones de distinto tamaño respecto a la intensidad de un fenómeno nuevo, en este caso las personas que tienen COVID. Y vemos que a nivel general en el país tenemos 3.9 por 100.000 habitantes, 3.9 casi 4 personas por cada 100.000 en México en promedio tienen COVID en los últimos 14 días y se ven también de manera más clara cuáles son estas 5 zonas que he mencionado. La siguiente. En forma de gráfica, vean ustedes cómo cambia el orden precisamente cuando se hace una comparación apropiada y se toma en cuenta el tamaño poblacional. Y ahí tenemos Ciudad de México y enseguida Tabasco y Quintana Roo, después Sinaloa, como los estados con la mayor frecuencia de casos nuevos. La siguiente. Cuando vemos las defunciones, las personas que lamentablemente han perdido la vida, que son estas 1.434, vemos que se presentan en la misma frecuencia o en la misma velocidad respecto al tiempo con los casos. Obviamente hay un desfase, el tiempo promedio de entre el inicio de los síntomas y la muerte en las personas que tienen enfermedad grave es de 9 a 10 días. La siguiente. Ciudad de México, Baja California, Estado de México y Sinaloa, seguidos de Tabasco, las zonas donde ha existido la mayor cantidad de defunciones. La siguiente. En forma acumulada, los casos acumulados, tanto sospechosos como confirmados, se ven en la curva anaranjada. Y aquí quisiera recordarles que para fines de vigilancia epidemiológica, no se reducen las cosas solamente a los casos confirmados. Nosotros consideramos a los casos sospechosos, es decir, personas que tienen la enfermedad detectada por sus síntomas, como una señal muy importante para establecer las acciones de salud pública, tanto de monitoreo como en su momento de detección y contención. Entonces, los casos confirmados son un indicador, pero existen muchos otros indicadores. La siguiente. Cuando vemos los casos sospechosos y confirmados, los que han sido acumulados, también vemos ese patrón de ocurrencia diaria que va aumentando, lo cual se muestra muy claramente en la siguiente diapositiva, cuando vemos la curva de casos confirmados, cómo ha ido aumentando progresivamente. Esta fase exponencial que hemos dicho no tendría por qué ser diferente en México de lo que ha ocurrido en otros países. Lo que sí ha sido diferente en México y es logro de todas y todos ustedes, la población del país, es el hecho de que se hizo mucho más lenta la transmisión de lo que hubiera sido sin las intervenciones. Básicamente, la intervención la hacen todas y todos ustedes al quedarse en casa. Al quedarse en casa están contribuyendo cada uno, cada una de ustedes a reducir la transmisión. Cada quien en casa no se da cuenta porque su contribución es una millonésima parte de lo que ocurre, pero la suma de todas y todos está haciendo que tengamos una transmisión más lenta, que tengamos menos contagios, menos casos, por lo tanto, menos personas que necesitan ser hospitalizadas y ser atendidas, lo cual es muy, muy importante en la fase 3 porque es donde existe el riesgo de que se saturen los hospitales. Podemos ver, a propósito de saturación de hospitales o no saturación de hospitales,
En este mapa es donde se representan, cada punto es una unidad hospitalaria de las que han sido designadas como hospitales COVID y atienden a la mayor cantidad de personas con enfermedad respiratoria aguda. Son 618 hasta el momento las que están ya operando en este sistema de información y podrían ir cambiando de acuerdo a cómo se habiliten nuevas unidades según la necesidad. La siguiente. Y vemos en este informe gráfico, cada una de las barras representa una entidad federativa, la última es la nacional, donde se ve el resumen, esa que dice NAC, la última barra en el lado derecho, según ustedes la pueden ver, y 23% de las camas hospitalarias están ocupadas por personas con enfermedad respiratoria aguda y el restante no está todavía ocupado. Es la reserva que todavía existe en el país. No me detengo en ningún estado en particular. La primera barra es la de la Ciudad de México, donde 50% de la ocupación hospitalaria está en este momento siendo utilizada para atender a personas con enfermedad respiratoria aguda, pero el resto sigue todavía disponible. La siguiente lo que muestra es la misma perspectiva, pero para las camas de terapia intensiva, es decir, personas que necesitan ventilación mecánica y otros elementos de la atención crítica, y vemos también que tenemos todavía una reserva suficiente para el manejo de esta enfermedad en todas las entidades del país y, por supuesto, a nivel nacional. La siguiente. Estos son otros datos informativos, ya los pasamos a cada semana porque cambian muy poco, es la distribución de edades y géneros en las personas que han presentado enfermedad COVID. Y vean ustedes cómo abarcan todo el espectro de edades, se ve ahí por categorías de cada 5 años, desde menores de 1 año hasta mayores de 95, y más o menos es la distribución semejante de la distribución de la población mexicana. ¿Esto qué quiere decir? Que no existe por edad un riesgo particular de presentar la enfermedad COVID o la infección por el virus SARS-CoV-2 causante de COVID. En cambio, cuando vemos en la siguiente diapositiva la mortalidad o la letalidad, la ocurrencia de casos fatales, aquí sí hay una diferencia donde predomina, por un lado, personas adultas mayores, pero por otro, y a diferencia de otros países, en particular Europa Occidental, vemos adultos jóvenes, personas adultas jóvenes que presentan enfermedad grave con muertes. Y esto lo hemos dicho y hay que tenerlo presente, es la consecuencia de otras epidemias de enfermedades crónicas, la epidemia de diabetes, de obesidad, de sobrepeso, de hipertensión, donde México a lo largo de los últimos 40 años ha sido de los países con la mayor carga de estas enfermedades. Esto la ciencia de la salud pública lo ha documentado extensamente y ha identificado su relación directa con la mala alimentación, y la mala alimentación es un problema de salud pública que también es parte de lo que nos falta en el país por atender desde hace 40 años. Y por eso es parte de nuestra agenda de trabajo mejorar las condiciones alimentarias, que en este caso ya no son por desnutrición, aunque existe todavía la desnutrición en México, pero son por exceso, y particularmente exceso de productos de baja calidad, generalmente de muy poco valor nutricional, y extremadas cantidades de azúcares, grasas, sal y, desde luego, calorías totales, particularmente en los productos industrializados. La siguiente muestra un elemento que puede causar y debería posiblemente causar optimismo, y es conforme las personas tienen COVID y 80% de ellas tienen COVID leve, se recuperan, y las personas recuperadas, si asumimos que este virus va a causar inmunidad, al final nos van a ayudar a construir lo que se llama técnicamente inmunidad de rebaño, es decir, la posibilidad de que haya una proporción muy grande de personas que ya no se pueden infectar porque tienen inmunidad, y entonces eso es el freno de la epidemia. Esta epidemia, recordémoslo, para esta enfermedad no existe un tratamiento específico contra el virus y tampoco existe una vacuna todavía, y posiblemente no va a existir una vacuna en los próximos 2 a 3 años, en el mejor de los casos. Pero si se desarrolla inmunidad, esto va a hacer que la epidemia se detenga no solo en México, sino en el mundo. La última diapositiva lo que muestra es este índice del porcentaje de positividad, es decir, cuántas personas que tienen COVID, que es la enfermedad causada por el virus,
y que sus síntomas principales son fiebre, dolor de garganta, tos, más dolor de cabeza, escurrimiento de la nariz, dolor de cuerpo, etcétera. ¿Cuántas de las personas que tienen esas características, ese síndrome clínico, resultan positivas al virus cuando se hace la prueba de laboratorio? En este momento tenemos en promedio 50%, casi 48% de las personas que tienen este virus, y esto, como suele ocurrir en las epidemias, va a ir aumentando progresivamente, quizá llegue como a un 60-65% en el momento de mayor transmisión en mayo. La siguiente, me parece que esta fue la última. Gracias.